Passeig per les instal·lacions del CityLab, el Centre d'Innovació Tecnològica de Cornellà de Llobregat. Aquest va ser el tret de sortida de la visita d'una petita delegació de representants de la red de telecentros d'Extremadura, formada pel diputat de Desenvolupament Local de la Diputació Provincial de Badajoz, Juan Antonio Díaz, i la responsable de la red extremeña de telecentros, Fernanda Jaramillo. Acompanyats pel cap de servei de la Societat del Coneixement, Ricard Faura, del director del CityLab, Javier González Abad, i de la responsable de l'oficina tècnica de la xarxa Puntic, Esther Subías, els convidats van recórrer les instal·lacions de l'edifici i van conèixer de primera mà alguns dels seus projectes, com l'àrea de robòtica, el Senior Lab, o els platós de televisió. Al final del recorregut es va fer una presentació de la xarxa Puntic i del seu model de funcionament força diferent de l'extremeny. La red extremenya compta amb 246 telecentres distribuïts a les províncies de Càceres i Badajoz i pertinents a les seves respectives diputacions. El Consorci Identic és el responsable de gestionar aquesta xarxa i aportar-hi el suport, formació i continguts. Malgrat les diferències, l'objectiu de la trobada era buscar punts de connexió i sinergies de cara a futurs projectes en comú. No solo lo veo posible, sino que es una necesidad imperiosa y los que tenemos responsabilidades políticas nos cansamos permanentemente de decir la necesidad de unificar y de aunar esfuerzo entre las diferentes administraciones públicas y privadas, y en este caso pues es una realidad más. Yo entiendo que es fundamental hacer ese esfuerzo y esa necesidad de coordinarnos más que nunca, ¿no? Y por tanto, pues creo que la presencia nuestra aquí, y espero que la vuestra pronto en nuestras tierras, nos permita mejorar, si puede ser, pues esas relaciones que no puede ser de otra manera necesaria de, bueno, pues de tener esa relación permanente de intercambiar proyectos y programas. No solo es que creo que vamos a desarrollar proyectos conjuntos, sino que ya lo estamos haciendo. En estos 10 años de andadura vuestra, el resto de las redes también tenemos una media de esa edad y venimos desarrollando desde hace 8 años proyectos conjuntos, proyectos que no siempre se materializan en actuaciones que podamos ver, pero que sí se comparten buenas prácticas, se consigue intercambiar el conocimiento de personas que están gestionando, que están al frente de cada una de las redes, y eso nos enriquece a todos y a todas los que estamos dentro de este formato nuestro de desarrollo local que se llama Telecentro. Els representants de la red extremenya van destacar la sostenibilitat i capacitat d'inventiva de la nostra xarxa i ens van deixar un missatge de felicitació amb motiu del 10è aniversari de Puntic. Ha causado bastante impacto esa capacidad de involucraros en numerosos proyectos, pues hoy, por ejemplo, en una situación de crisis palpable y latente, la necesidad de dirigiros a proyectos, por ejemplo, de orientación laboral, de trabajar con los parados, y en definitiva ser, bueno, pues una red viva y en continuo rearme, y por tanto esa capacidad de emprender o de innovar, ¿no? Yo creo que eso, me quedo un poco con esa sensación. Bueno, pues primero daros la enhorabuena, porque cuando uno cumple 10 años en un trabajo tan arduo y tan innovador, pues es merecedor de esa felicitación. Y sobre todo, bueno, pues animaros a seguir con esa capacidad que manifestáis de mejora permanente,
y por tanto, bueno, pues para nosotros nos parece que es un referente importante y en ese camino esperamos estar con vosotros. Conocer la Xarxa Puntic de Telecentros para la red extremeña ha supuesto un modelo de red y un ejemplo, primero, en sostenibilidad, segundo, en desarrollo e invención de proyectos que están siendo capaces de dar respuestas a los problemas actuales y que están sabiendo dar una salida a la crisis a aquellas personas que más los necesitan, ¿no? Y estáis poniendo en valor la tecnología como un acelerador para encontrar soluciones a esos problemas. Desearos que estos 10 años sean el punto de inicio de otros 10, de otra etapa, de otro espacio de reflexión, de encuentro y de crecimiento, y en el que estemos presentes, en este caso la red extremeña, la red catalana y, por supuesto, desde la Asociación Comunidad de Redes de Telecentro, que nos une. Y felicidades y hasta la próxima.